aquí vamos de camino a las islas de aquí de Apulo. Un dato curioso que me han comentado, ¿verdad?, acerca de este lago es que pues hasta el momento no le han hallado fondo. Y otra cosa es que pues resulta de que es un cráter, es decir, de que aquí hace millones de años posiblemente, o miles de años, fue un volcán. Y ahora pues es un lago natural. Y a través de los años pues obviamente han nacido especies marinas. ¿Qué te parece ir aquí en lanchita? Ay, es una experiencia muy bonita. Sí, ya andaba en lancha, pero ya tengo bastante de no hacerlo. Sí, ahorita siento un miedito, pero estoy bien. Está sabroso todo esto. Otra cosa es que dicen, ¿verdad?, de que muy en lo profundo, ¿verdad?, no se han llegado, los buzos que han investigado, pues no han llegado a tocar fondo, pero sí que se han dado cuenta de algo. Y es que a cierta altura, ellos van a encontrar que el agua está caliente. Es decir, que posiblemente todavía hay actividad volcánica aquí abajo. Ese es un dato bastante curioso, ¿qué te parece? Sí, es un dato, bueno, yo he dado datos de que dicen que aquí en medio del agua se forma una espiral donde estaba el cráter, pero es en medio, y esta es cierto tiempo que se ve, no es todo el tiempo. Entonces se puede ver el espiral en medio del lago, es cuando está el cráter. Y bueno, les vamos a dejar con unas ricas vistas aquí en lancha. ¿Qué les parece esta vista espectacular? Son las 4 y media de la tarde. Miren nada más qué rico este sol que se refleja en el lago. Este imponente lago que enamora a cualquiera. Cosa muy importante, no se suban a ninguna lancha que no ande flotadores. Siempre exijan un flotador. ¿Por qué? Pues para evitar cualquier peligro, cualquier inconveniente. Así que esa es una recomendación. Los precios de la lancha, ¿cuánto andan más o menos? ¿Verdad? Según lo que nos han dicho acá, pues los precios para poder subirse una lancha anda entre los $24 una hora, ¿verdad?, un tour de una hora, y los $14 la media hora, ¿verdad? Ya si ustedes se quiere quedar en una isla, pues pasar un rato, pues ya puede variar el precio, pero sí, por esos precios andan, ¿verdad? Entonces ya más o menos usted va a saber, para ir haciendo su presupuesto, ¿verdad?, para que se venga aquí a relajarse con la familia. Y bueno, amigos wikis, nos venimos para la Isla del Amor, ¿verdad? ¿Por qué le dicen así? ¿Por qué, Brenda? Según dice nuestro guía, de que aquí entran dos y salen tres. Porque vienen bien enamorados. Así que le dicen así, la Isla del Amor, pero también es conocida como ¿cuál? La Isla de los Patos. La Isla de los Platos. O algo así. O Isla del Corazón también, no sé. Más o menos así me han comentado por ahí. Hay muchas historias, la verdad. ¿Verdad que tiene algunas historias? Contame, ¿qué historias tiene esta isla? Pues hace, en el tiempo de los abuelitos, solían decir de que habitaba lo que era una anaconda. Y que la gente a veces no la visitaba por el temor a que se los comiera o algo por el estilo. Esa es una de tantas historias que los abuelitos cuentan. Miren, aquí hay un espacio como para hacer una buena fogata en la noche, miren, a la vista de del lago, ¿verdad? Muy bonito. Llegamos aquí casi que a la cima de la Isla Corazón. No, la Isla del Amor, quiero decir. O de los patos. Vamos a dar una vuelta para que puedan ver que literalmente pues no hay nadie. Solo nosotros. Curioso, la verdad. La gente viene aquí a la Isla del Amor y deja sus iniciales y por lo general las rodea con un corazón.
Según lo que me cuenta Esteban, que es una persona local de aquí que conoce de esta zona, intentaron privatizarla, ¿verdad? ¿Qué me puedes decir acerca de eso, Esteban? Pues de hecho, se escucharon rumores que... ¿Te fijaste que donde subimos, no sé si lo checaste, si habían como gradas caídas? Y sí. En la parte de arriba hay otras gradas que están como partidas y que ya no tienen uso. Sí. Porque fue a causa de que aparentemente hubo una persona que era propietaria, dueña de esta isla, de estas tierras. Entonces quiso privatizar, quiso mandar poner cerco en todo alrededor de la isla para que nadie pudiera subir. De hecho, mandó también a botar como un par de veces las gradas para que la gente ya no pudiera subir, para que el turista ya no pudiera visitar la isla, porque según él era el propietario. ¿Y pero, crees que era el propietario quizás? Pues en realidad no tiene sentido, porque a menos que se la haya comprado al, por decirlo así, al gobierno, a la alcaldía, porque de una u otra forma esto le pertenece al Estado. Al Estado. Qué vista. Este es el atardecer, ¿verdad? Son como las 4:40 quizás, ya casi las 5. Acabamos de encontrar un rinconcito bien bonito por allá. Vamos a medio grabar ahí. Por ahí está, mire. Yo estoy impresionada porque en este lugar no se siente, o sea, es como descubrir algo nuevo, porque no necesita ir uno o salir del país para ver algo así como esto. Que literalmente es majestuoso, o sea, sí. Nos gustaría que estuvieran acá, ¿verdad? Sí, literalmente nos gustaría vieran, que estuvieran acá. Porque lo único que se necesita en este lugar es explotarlo, pues. Sí, exactamente. La verdad que... O descubrirlo, ¿verdad? Hermoso todo esto, miren. Una belleza. Miren nada más este hermoso atardecer aquí en el lago de Apulo, Wikis. Sabroso aquí en la playa, ¿verdad? Acabamos de venir ahí de la Isla del Amor, ¿verdad, Vanessa? Venimos encantados de esa isla y vamos para otra. ¿Cómo se llama? La isla se llama El Chachagaste. Es mucho más pequeña que allá, creo yo, ¿verdad? No, nunca he ido a esta. Aquella pues ya era la segunda vez que yo iba. Y encantado, ¿verdad, Brenda? Sí. Está muy hermoso, ustedes pueden ver las tomas ahí. Y pues aquí ya nos agarró la tarde, ¿verdad? Ya nos agarró la tarde, Brenda. Pero andamos disfrutando. Pero andamos relajados, disfrutando. Miren nada más esa sonrisa de Brenda. Eso nos dice todo, es genuina esa risota. Se puede ver de este lado, es que hay un desbordamiento. Eso quiere decir de que pues posiblemente eso pasó hace muchos años. Y que de hecho pues son vestigios de que realmente esto fue un cráter, señores. O sea que posiblemente fue una erupción enorme que ha de haber causado grandes estragos hace millones de años y que ahora pues es esto que nosotros podemos ver acá. Una hermosa pues lago para bañarse, ¿verdad? Como pueden ver aquí de esta zona pues la isla ya nos tapó el sol. Uy, uy, uy. Ya nos íbamos a volcar acá. Mira aquel árbol que está allá bien frondoso. Parece como que fuera de mango, ¿verdad? Qué rico.
comentando allá en esa zona que ven allá como engramadito, que parece bien, es de un hombre pues que tenía mucho, obviamente mucho dinero, que ahora pues ya no está vivo, ¿verdad? Entonces le quedó a sus hijos. Y él pues era muy conocido en la zona porque le regalaba todas las navidades juguetes a los niños de aquí de Apulo. Miren nada más qué vistas. Qué vistas más hermosas. No, señores, esto es lo máximo, la vista que tiene. Todo eso que está allá pertenece a una iglesia, la Luz del Mundo. Lo que me están comentando ahorita es que ese faro que está ahí ya pues ya no funciona. Pero antes pues obviamente servía para guiar pues a las lanchas, a los pesqueros que rondaban la zona, porque antes no había motores, ¿verdad? Entonces a puro remo, ¿verdad? Andaban ellos, y a pura velita también, ¿verdad? Pura vela y remo, ellos se andaban conduciendo. Y el faro servía pues para los que llegaban a bien noche pues a guiarlos, que aquí estaba pues la zona principal de, por así decirlo, de las lanchas, de los lancheros. Ese que están viendo allá es el estadio del fútbol playa, señores. Ahí donde vienen los cangrejitos de playa, ¿verdad? A practicar y a veces hacer también sus torneos. Ya llegamos. Se acabó la cora. Se acabó la cora, miren, señores. Y es de esta forma, Wikis, que finaliza una nueva aventura aquí en el lago de Ilopango. Un hermoso lugar a tan solo 15 kilómetros de San Salvador y un trayecto de 20 minutos en donde estarás en contacto con la naturaleza y podrás disfrutar de todo lo que te hemos mostrado en este video y mucho más. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos hasta un próximo video.